Buenos estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. ¿Quién les habla? El profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, pues, es la culminación de lo que ya habíamos venido trabajando en la clase pasada, que es el viaje de la circunnavegación. Entonces, nos habíamos quedado en que Magallanes ya había, pues, llegado hasta un cierto punto, había encontrado lo que se le conoce hoy en día, pues, el Estrecho de Magallanes, y básicamente llega, pues, a lo que se le conoce como el Pacífico. Debemos tener en cuenta que Magallanes pensaba que la parte más difícil de su viaje había pasado, y solo, pues, restaba un breve crucero hasta las ricas islas de las especias, ¿no? Esa era la suposición que Magallanes tenía. Pero la combinación de los malos mapas, malos cálculos y el hecho de que fue el primer europeo en estar, pues, en aguas, convirtió este breve crucero en una pesadilla de 100 días de hambre, escorbuto y muerte. Así es lo que relata, pues, en la BBC el historiador Rose, Paul Rose, ¿no? Experto en navegación y quien fue comandante, pues, de la estación de investigación británica Rodera, ¿no? En la Antártida durante 10 años. Entonces, aquí tenemos un gran navegante, una investigación que realizó sobre este punto. Así, pues, lo relató también a la BBC Paul Rose, ¿no? Lo que debemos mencionar es que Magallanes había, pues, utilizado mapas y globos terráqueos que subestimaban la circunferencia de la Tierra. Es decir, que básicamente él creía que iba a ser un poco mucho más sencillo, pero no había previsto algunos aspectos que efectivamente, pues, como al ser el primero, no tenía, era la primera vez que estaba yendo. Entonces, no podía imaginar lo que es, pues, la escala del Pacífico, es decir, un océano que tiene, pues, el doble del tamaño del Atlántico, ¿no? Y que abarca un tercio de la superficie de la Tierra. Así pasaron los siguientes 3 meses, cruzando el Pacífico en busca, pues, de tierra. Durante este periodo las condiciones eran horribles y el estorbuto comenzó a devastar, pues, a la tripulación. A ver, eso, esto lo que estoy mencionando es lo que relata, pues, el historiador Bruton a la History Magazine de la BBC. Entonces, es un hecho que se ha investigado durante mucho tiempo. Ahora, cuando Magallanes se da cuenta, pues, del tamaño del Pacífico, le queda claro que las islas de las especias no están en la esfera de la influencia castellana. Eso es lo que explica Vázquez, otro es el archivero, ¿no? Que va a recolectar, pues, toda la información. Entonces, lo que va a hacer Magallanes es tomar otra ruta, otro objetivo. ¿Cuáles son? Las Islas Filipinas. Para algunos historiadores, esto fue una pésima decisión, ya que Magallanes va a iniciar una política de hacer alianzas con ciertos reyes, pero el rey de Mactan se va a oponer a este tratado, a esta alianza. Es por ese motivo que el portugués, pues, decide entonces invadir la isla junto con con otros 40 tripulantes, lo que viene a ser, ¿no? Esto va a provocar, pues, un descontento por la población, ¿no? Donde Magallanes lamentablemente va a ser asesinado y lo que cuentan los relatos es que su cuerpo nunca va a ser recuperado, ¿no? Para el navegador portugués, la travesía terminó, pues, en Mactán, sin completar la vuelta al mundo. Pero no debemos mencionar que no terminó, pero sin embargo la expedición que él planeó y emprendió
va a continuar en manos de otra persona, ¿no? Y justamente, pues, las ansiadas especias bajo un comandante. Es decir que otro líder, en este caso el capitán español Juan Sebastián Elcano, quedó pues como nuevo comandante de la expedición y bajo su mando de navegación hasta el destino de la ambicionada Magallanes, ¿no? Es decir, que va a tener la misma visión que tenía Magallanes, llegar a las Islas de las Especias, o como también se le conoce en algunos casos, las Islas Molucas, ¿no? A donde llegaron pues en noviembre de 1521. Para entonces ya imaginaban que esas islas no estaban en la parte de influencia castellana que había establecido el Tratado de Tordesillas. Así que cargaron a toda prisa las especias en dos únicas naves, de las que ya disponían pues, y decidieron poner fin a lo que se le conoce como la Odisea y emprender un camino de regreso. Ahora, lo que debemos mencionar es que la disyuntiva que se presenta ahora que... ahora era pues qué ruta seguir, esa era la gran disyuntiva, ¿no? Entonces, la nao Trinidad, que había estado pues comandada por Magallanes, trató de volver por el Pacífico, pero no logró al ser capturados por los barcos portugueses. La nao Victoria, por otra parte, con el Cano al frente, se dirigió de regreso a España, a través del Océano Índico y bordeando pues lo que viene a ser el Cabo de Buena Esperanza. Entonces ahí vemos que la épica travesía de Magallanes y Elcano, ¿no? La que está subrayada o pintada, lo que se podríamos denominar en rojo, pues la ruta que Magallanes va a seguir. Y la que está de azul es la ruta que va a seguir pues Elcano, ¿no? Entonces, vamos a decir que se da pues, o se va a iniciar en 1519, el 20 de septiembre de 1519, la expedición sale pues del puerto de San Lucas de Barrameda en España, ¿no? Como les había mencionado, el tránsito pues va a ser hasta llegar al estrecho de Magallanes, que está en esta parte. Entonces, esta es la continuación que llega aquí. Aquí se da, pues, lo que es en las islas de Mactan, en Filipinas, donde se da, pues, el asesinato de Magallanes, ¿no? Esto sucede, pues, el 27 de abril de 1521. Entonces, es desde este punto en adelante que Elcano va a continuar con la travesía. Entonces, sin darse cuenta, Elcano pues va a completar lo que viene a ser la travesía y llega a España. Si se dan cuenta, esa es la travesía que va a recorrer, ¿no? Durante 3 años prácticamente. Entonces, inicia en el puerto de Sanlúcar, va a dar la vuelta por el sur, ¿no? En el sur va a llegar hasta el estrecho de Magallanes, ¿no? Y va a dar la vuelta y pasa hasta llegar hasta las islas. Entonces, si esto pues lo mostráramos en un mapa mundi, entonces, o en un globo terráqueo, sería un poco diferente, ¿no? Pero para explicarlo de mejor manera o para que lo puedan entender, el mapa lo hemos estirado de esa forma, ¿ya? Entonces, esa es la ruta que se sigue, ¿no? Esa es lo que va a continuar. Obviamente, Elcano, pues, va a ser el que va a completar con esta misión. Ahora, aquí hay una frase latina, que está en latín, perdón, que es primus circumdestini mi, ¿no? Que es decir, fui el primero o fuiste el primero en dar la vuelta, ¿no? Entonces, en recorrerla, es la primera vuelta que se recorre. Entonces, hacía pues referencia a la primera vuelta que se hace al mundo. El 6 de septiembre de 1522, lo que debemos mencionar es que la Victoria entró en el puerto de Sanlúcar con solamente pues 18 famélicos tripulantes de los 250 que partieron en un inicio, completando de esa forma lo que vendría a ser pues la primera circunnavegación al globo de la Tierra, ¿no? De la que se tenía constancia. Entonces,
Si alguien por ahí nos pregunta, ¿no? O nos cuestiona, o nos pregunta, ¿cuál fue la nave? Fue la nao Trinidad, pues, ¿no? La nao Trinidad va a ser, pues, la primera la primera embarcación, o, perdón, la nao Victoria va a ser la primera, pues, en darle la vuelta al mundo, ¿no? Ahí vemos en imagen lo que viene a ser, pues, la embarcación del Nao. Ahora, lo que debemos mencionar es lo siguiente: las consecuencias de la expedición de Magallanes y Elcano. Lo que se debe conocer es que la expedición de Magallanes, para alcanzar a las islas de las Especias, por otra ruta, cambió el curso, pues, de la historia, pero tuvo un enorme costo humano. Es decir, que más de 200 miembros, exactamente 232 personas, porque de los 250 que fueron, solamente 18 volvieron. Entonces, digamos que solamente un porcentaje mínimo dio, pues, esta vuelta, ¿no? Para el archivero Vázquez, el mundo cambia principalmente por dos cosas. La primera observación que él hace es que primero el tamaño del mundo, es decir, el Pacífico, que ya se sabe, pues, el tamaño que tiene, y los siguientes viajes lo tendrán muy en cuenta, ¿no? Es decir, que se va a tener en cuenta el tamaño del mundo, que es el mundo es sumamente inmenso y gigantesco, ¿no? Y justamente, pues, hacen la siguiente reflexión, y, ¿no? Y que es la siguiente. Se dan cuenta de que ya no hay, como se decía en las crónicas medievales, seres monstruosos o mitológicos, sino que en todas partes nos encontrábamos con lo mismo, que todos son seres humanos. Entonces, se llega a esa conclusión. Primero, sobre el tamaño del mundo, ¿no? Que se creía, pues, o se tenía la intuición de que el mundo era, pues, pequeño, ¿no? Pero no, a partir de este viaje de la expedición de la circunnavegación, se van a dar cuenta que el mundo es mucho más extenso. Segunda conclusión a la cual llegan ellos es que se creía en un inicio de que en el mar habían, pues, seres mitológicos, monstruos marinos que atacaban un día los barcos, ¿no? Entonces se llega a la conclusión de que eso no existía y tampoco existirá. Ahora, hay otra definición, pero que podemos hacer, que también hacen junto a esta, es que en todos los lugares que ellos visitaban o llegaban, encontraban, pues, a seres humanos con una determinada civilización. Bueno, en algunos casos, pues, es mucho más sofisticado, en otros no tanto, ¿no? Entonces, vamos viendo, pues, que esto de la importancia de este acto, ¿no? Por otro lado, al nivel geopolítico, el viaje de Magallanes va a exacerbar las tensiones políticas y comerciales entre España y Portugal durante algunos años, ¿no? Como sabrán, mediante el Tratado de Tordesillas, se había, pues, dividido el mundo, ¿no? En dos partes, tanto para el reino de Portugal como para el reino de España, que ellos, pues, se creían los dueños del mundo. Pero se van a dar cuenta que hay nuevas cosas que ellos todavía no conocen. Entonces, pues, va a surgir, o se va a originar, lo que viene a ser una pugna por estos. Pero las consecuencias de la travesía emprendida por el explorador portugués hay que verlas a largo plazo. Es lo que Bruton decía, ¿no? Es que, decir, no solamente nos hay que quedar con una sola parte. Y justamente ahí viene, pues, una carta que se le ha enviado, ¿no? A Elcano. Y básicamente, donde también se hace referencia al florecimiento de las rutas comerciales en lo que vendría a ser en la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Ya que los vínculos que Magallanes ayudó a establecer entre Europa y el sudeste asiático, de alguna u otra forma, permitieron el movimiento de personas y mercancías a través de América del Sur.
Ahora, finalmente lo que podemos mencionar es que la mentalidad de Magallanes y su imaginación y su determinación de usar globos terrestres en lugar de mapas planos para comprender el mundo abrió a una profusión de nuevas oportunidades comerciales, ¿no? Es lo que se señala, pues, el historiador. Ahora, esto se podría decir que su gran viaje disparó, pues, el arma inicial en la carrera hacia la globalización con todos los riesgos y oportunidades que esto nos presenta hoy. Es decir, que Magallanes va a dar, pues, inicio a lo que viene a ser a la globalización en general. La globalización, entonces, obviamente, pues, en la actualidad se da a su máximo esplendor, pero vamos a ver que a partir desde la primera circunnavegación será lo que viene a ser las nuevas rutas para el comercio, porque recordemos que solamente antes era todo Europa, nada más. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente clase.